Bueno, nada, chavales, vámonos para el plató. O sea, para el plató online. Y nada, vamos a los clausulazos. Aquí con todo mi chat de cotilleo que te veo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada del mercado de fichajes de la Kings League InfoJobs. Súbelo. Subid un poco a la chica. No, en casa no se oye. Súbelo. Chavales, ver el programa online es mejor que estar allí. Mejor. Sigue con ojitos, ¿eh? Estás satisfecho. Qué pinta mafioso, tío, de verdad. Pensaba que ibas a venir con el traje. Sí, la americanita. No, es que ya está hecho. Grande ahí, Juanito. Grande, Perchita. Grande, buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo va? ¿Cómo se escucha? Un, dos. Hola, Cato Mercado. La invitada de las grandes. Cato Mercado. Espectacular. Hasta que no aparezca Ibai, no seguimos. Tenía la cam quitada, tenía la cam quitada. Insultad, 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 insultad. Gerard, p***o. Gerard, p***o. Gerard, p***o. Mírame el fondo, mírame el fondo. 5-6. Luego vamos a ir a los jugadores que tienen que elegir equipo. Aquí tenemos una mesa hoy con las 12 camisetas de los equipos. Y los jugadores que… De hecho, algunos… Creo que ya están por aquí. Tío, Ibai, se te ve muy grande en la cabeza. Paga, macho. Es que tengo otra cámara. Tengo otra cámara. Te la tienes muy cerca a la cámara. Mira qué casco. ¿Dónde va a hacer que Ibai? La cabeza es mi cuerpo. Chavales, pegaros mucho a la cámara. Pegaros mucho todos. Yo no sé, no entiendo nada. ¿Este qué canal es? ¿El nuestro? Chavales, pegaros mucho a la cámara. Pegaros mucho todos. ¡Que se los oye! ¡Que se los oye tú! Para, que ya no se escuchan, ya no se escuchan. Para, comportados, sean serios, sean serios. Y ahora sí que ya necesito hacerlo cuando esté solucionado el tema del audio, porque hay varios presidentes implicados. Probando, probando. Portero. Un, dos, tres. Hola, un, dos, tres. Hola. De momento tenemos Perchita y Mario. El primer acuerdo que no se ha anunciado todavía durante la semana y que vamos a anunciar hoy. Ah, yeah. El primer intercambio de los troncos con 1K es Xavi Molas por Gunter. Cositas. Uy, uy. A pelo, ¿no? A pelo. Bueno, no sé, es un jugador que teníamos valor a 5 millones, lo hemos quedado por 9, 10 y cosas del mercado, la verdad. ¿No? Culpa de Piqué, dilo, dilo. Culpa del mercado. No, no, culpa. Ya tenemos culpa nuestra. Necesitamos a Perchita que siga ahí. Hostia, Perchita. Y a los Buya que están más. Hola, Perchita. ¿Quién lo anuncia? ¿Javi o Eric? Javi mismo, venga. Hemos hecho, a ver que se me vea, de Goran por Iván nuevo de troncos. Esta era la bomba que decía Piqué, tú. Esta era la bomba que decía Piqué. Vamos a un fichaje que es de dos. Bueno, un acuerdo que es entre dos presidentes que están aquí hoy. Estoy flipando. Que son los Buyers, seguimos con ellos. Acuerdo con Gigantes. El acuerdo es de Frank por Dorado. Empezamos con los errores ya. ¿Cómo? Con los que habéis anunciado un fichaje que no es. ¡Opa! ¡Ni se lo sabe! ¡Qué vergüenza! Vale, da igual. Dorado que plateado, me la pela, coño. Por un millón. Vale, pues vamos a ver. Ese es el acuerdo. El acuerdo que anunciamos ahora es este. Vale, y luego Gigantes. ¡No! No, pero ya está, ¿Qué es esto? ¿Qué acuerdo es este? Bueno. Necesito saber si escuchamos a Gref. Uno, dos. Dale. Dale, dale. Toca Gref anunciar un acuerdo entre Aniquiladores y Saiyans. Yo digo todo lo que dice Gregorio. Nosotros tenemos un cambio, Roger Bonnet por David Alba. David Alba. El hermano bueno se fue. El cambio fue hecho para conseguir que los dos jugadores tengan más tiempo en cada equipo y ya está. Bueno, vamos al siguiente, que es un acuerdo entre Saiyans y Ultimate. La compré en la tienda, Gref. Así que Mario, en representación de los que sí se oyen. Ahora vale, mismo, Mario. Chicos, vamos a dar un mensaje a todo el mundo. ¿Qué es esto, DJ Mario? Hemos hecho un cambio con dinero de por medio también, aparte. Ah, dinero real. Perfecto, va, venga, va. Gref, te llevas 15 millones, ¿puede ser? Opa, es un buen tamaño de intercambio, A Gref se va a ir mi brasileiro Luca. Llega último del monstruo, es el delantero titular de Saiyans, Gio Ferino. ¡Ojo! ¡Gio Ferino! Avisen a todos sus amigos. Hola, 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 ya estamos, ¿sí? ¡Ahora sí! ¡Vamos! Gio al final te dio una cláusula no demasiado alta y también es verdad que Gio le hacía ilusión jugar en Móstoles porque comparte entrenador y bueno, pues lo hemos facilitado y todos felices y la verdad que muy bien. Yo he escuchado por ahí que Gio Ferino también y quería ir a Gigantes, ¿puede ser, Gerard? Yo quería ir a 4 equipos. ¡Opa! ¡Opa! ¡Esto ha sido un palo! Es verdad que Gio ha estado toda la semana hablando de todo esto, pero vamos, que
El lunes a las 12 y 2 yo estaba hecho ya. ¡Hola, venga! Eso está de puta. Así, que, así, así todos. Que sí, venga, bla, 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 pero… ¡Adentro, seguimos! Uf, en el momento clave. Primero vamos a anunciar todos los clausulazos que han tenido una cantidad de 10 millones o menos. Y lo vamos a hacer además de golpe. Venga, ahí los tenéis. Incorporamos al chat, lo veis, a Valle a Cristian Valle, un millón de una a Gigantes, Joan centralcentral, centrocampista. Bueno, ¿qué? ¿Queréis ir a las decisiones? Dale, vale, dale, dale. Aquí, pa. Aquí hay una mesa que va a entrar ahora en plató, donde van a ver las camisetas de los equipos que los jugadores van a tener que elegir, ¿vale? Tenemos… Hay seis jugadores que esta noche tienen que elegir dónde van a jugar. Vamos a empezar con el primero, venga. Se ríe Uri, se ríe Uri. Han pagado la cláusula de Iván Fajardo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Iván Fajardo! ¡Hostia! ¡Fajardo! ¡Fajardo! Uy, uno cae al barrio. Está cerca del barrio, está cerca del barrio, ¿eh? Sí, sí. Adri Contreras. Vamos a escuchar el nombre y los equipos. Venga. Para mí, equipo Bulla Team, Rayo de Barcelona, Gigantes, Los Troncos y Ultimate Móstoles. Han pagado la cláusula de Aleix Massegú. Es que Aleix Massegú costaba un millón. Es que este tío cuesta un millón. Es un pacto. Las tienes que ir eliminando. Beguer te está esperando. Me ha dicho que eres un jugadorazo que te necesitamos. Solo tienes que imaginar lo bien que te quedaría con esos pantalones. Ya lo sabes, Javi. Massegú, estás guapísimo, tío. Ese ya se lo he dicho yo. Se lo hemos dicho ya nosotros, DJ. Massegú, vale. Antes de que elijas camiseta. En Móstoles serás suplente. ¡Opa! A lo mejor sería suplente a Móstoles, pero me dijeron que fuese a Porcinos también. No sé, no sé qué hubiera sido ahí, pero no creo que suplente. ¡Opa! ¡Opa! Cuestas un millón y no está ni mi camiseta ahí. Eliminemos la primera, venga, va. No busques la de Porcinos, que no está. Ni un millón. ¡Opa! ¡La elimina! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿La eliminas? La que me quedo. ¡No! ¡Aleque! ¡Aleque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Furio! Ha pasado de toda vuestra cara eliminando. ¡Es increíble! ¡Ya había cagado! ¡Ya había cagado! ¡Tan, tan, 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 tan! Rayo de Barcelona y el barrio han pagado la cláusula de Iker López. ¿Qué tal? Tranquilo, tranquilo, Iker, tranquilo, que te vas a tirar. ¡Que ya va, que ya va, que ya va! Vamos a darle un poquito de… A ver, vamos a darle un poquito de contexto. Discurso rápido por cuál va, alguien que quiera decir… Iker es un jugadorazo que no tiene sentido que tenga esta cláusula. ¿Que está dentro de Tropacto? Vale, pero vamos a darle un poco de show al tema. ¡No! Estamos un poco en la puja, la preta. Sabiendo que… Otra vez, o sea, hay cosas detrás. Es increíble que hay mucho pacto del barrio y luego hacen el numerito que hacen. Bien, ¿sabes? Bien, lo iba a decir yo. Mientras tú estabas celebrando lo de Beguer, yo estaba fichando 5 jugadores. Yo estaba. Marbella, bebiéndome un mojito. Coge la mirada. Izquierda, dos pasitas de que viene. Coge la mirada. Mira, mira, Porcinos y X Buller Team han pagado la cláusula de Marc Arús. Grande, Marc. Por mucho que lo crea la gente aquí, no hay pactus de nada. Literalmente pagamos cláusula, hablamos con él, dijimos del interés, que estamos muy interesados en que esté nuestro equipo. Bueno, Marc, decirte que en Porcinos el portero suplente sí que ha jugado, en Buller creo que no. Nuestro portero suplente, entre comillas, costaba 20 millones. El de los Buller, según Mr. Chip, cero. Me dijeron que eras un gran portero, que querían contar contigo. Y nada, hablamos un poco por Instagram. Me dijiste que en teoría no ibas a venir a Porcinos porque te prometían minutos. Yo le dije a Ibai que, bueno, que me dijeron que podría tener más minutos que en Porcino, porque está Segovia y lo veo más difícil jugar en Porcino. Ah, pero Marc, te lo dijeron ellos, ¿no? Lo de que ibas a tener más minutos. Que tu argumento sea criticarme no es un argumento para que quiera ir a tu equipo. Sea un poquito señor, tío. Lo que puedes aportar tú, Ibai, es decirle hazte Twitch que te voy a dar 200 suscripciones. ¡Opa! ¡Opa! Que no insulte a mi equipo. Oye, pero cuando he dicho que tu equipo es una mierda. Cuando acabe la temporada, ya te la tiraré en la boca. ¿Pero de qué está hablando? Este esquizofrénico ha perdido la cabeza, este tío. ¿De qué cojones está hablando? ¿Pero qué están diciendo los Boyer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lo puedo creer! ¡No contigo! ¿Pero qué están diciendo? Es que encima ha soltado un fact. Buller Team y Saiyans han pagado la cláusula de Víctor Hidalgo. ¿Tienes la decisión tomada desde el inicio? ¿Te ha costado tomar la decisión? A ver, han habido momentos durante la semana, pero ya la tengo decidida. No, no. Uf, Fabio Rojo. Juega con la mano y todo eso.
Bueno, Puyer. Mira qué felices. De los jugadores que tienen que tomar la decisión hoy, falta uno que está volando ahora mismo. Un jugador que tiene que elegir entre tres equipos. Cuando se conecte, haremos esta última decisión. Y mientras eso pasa, nos vamos a los clausulazos de más de 15 millones. Ultimate Móstoles ha pagado la cláusula de… ¡No! ¡Lechuga! ¡Pero! ¡No! ¡Vaya caramelito! ¡Vaya caramelito! Sí, sí, vamos a jugar. El Fútbol Club ha pagado la cláusula de… ¡Los hermanos! El plan con Guillem y con Pau era tenerlos a ambos en el equipo. Los dos les gustó mucho la idea. Además, pues tienen muy buena química con el equipo. Yo muy contento de tener a los hermanos ZZ en Aniquiladores. Finos Fútbol Club ha pagado la cláusula de… Nada, agradecer a Soriano porque durante la primera hora del mercado tuvo que hacer ahí malabares para hacerle ver a la gente que quería ver a Porcinos y que tenía algo con nosotros y aguantó la primera hora. Yo creo que había interés de 4 o 5 equipos y nada, un central que nos hacía falta. Me decía Perchita que si no hubiera sido porque las cláusulas tenía jodidas, pues probablemente hubiera costado 45-50, pero hemos tenido la suerte de que está como loco por venir aquí, así que se lo agradezco. Science Football Club ha pagado la cláusula de… Uriol Boada. ¡Dios! ¡Dios! Rip Adri. Adri, no hagas show, que te ha gastado 200 millones hoy, Adri. Va, tío, va, alegra la cara, va. ¿Otra vez? La cláusula de… Joel Maca. ¡Jacas! ¡Jacas! Es el momento. Con Gigantes no ha podido demostrar lo que vale, básicamente porque no ha acabado de jugar en su sitio. Él juega más arriba y lo hemos hecho jugar de defensa. Así que le deseo toda la suerte del mundo a Maca, que le vaya muy bien y estoy seguro, Juan, que os va a ayudar mucho. Pío Fútbol Club ha pagado la cláusula de… Víctor Torres. ¡Uy, va! ¡Ostras! No sabía esta, yo. Cuni Sports ha pagado la cláusula de… Mira, mira qué sonrisita. ¡Epa! 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 ¡Me toca a mí! ¡Sí, te toco! ¡Opa! ¡Al fin! ¡Bien, al fin! ¡Oh! ¡Era esto de lo que hablaba River! ¡Mira esto! No ha dicho nada. Lo fichó sin decir hostia, ni pío. Sabía, sin decir nada, no creo. Nada, clausurazo, pam. Vamos a otro que ha sido un poco culebrón. El fichaje, además. Cuni Sports ha pagado la cláusula. ¿Lo vamos a explicar? ¿Otra vez? ¿Lo que ha pasado? Sí, sí. Por favor. ¡Otra vez! Hostia, yo esta no la sé. ¡Iñaki! ¡Celebrando, hermanos X-Mate! ¡Celebrando! ¡Vamos! ¡La mano en la polla! No. ¡Venga, que sí! Porcinos Fútbol Club ha pagado la cláusula de… ¿Otro? Después de liquearlo 8 veces, Flavio Ruggeri. Gracias, Cuni. Nadie lo sabe. No le gusta. Vaya cara, vaya cara. Un amigo como vos, Ibai, mira que confío en vos, me haya hecho esto. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que como te vi que pagabas cláusulas sin preguntar, hice lo mismo, Cuni. Aprendí de tipa. ¡Hostias! ¡Qué palo! No, no, yo pago la cláusula del tema, es que los jugadores no quieren venir. pero te la pela. Ya, me la pela, exactamente. Y el jugador que vendrá el siguiente también me la va a pelar. Tenemos tuit de porcinos, tuit de porcinos, tuit de porcinos. Compartan. Ha pagado la cláusula de… ¡Mañuls! ¿Qué? ¡Opa, los Buyer pintadita de cara! Los Buyer han ido de arriba para… ¿Qué? ¿En serio? ¡55 melones! Se acaba de dejar 100 kilos, tú. Mete los últimos 4 pelotazos, Uri, tío. Por favor, tengo que ir, tío. 3, quedan 3. Vamos a pasar ahora con estos 3 la barrera de los 80 millones. ¡No! ¡Adiós! ¡Prepárense! ¡Adiós a uno que me sé! Si es… ¡Uy, uy, uy! Los Troncos Fútbol Club ha pagado la cláusula de… Se viene, chicos. ¿Fichero Ian? ¿Fichero Ian? ¿Cómo?
Está ¿Pichero nervioso. Ian qué? No, no. ¡No! ¡Ian! ¡No! ¡Ya duro! La han pelado a Móstoles a Ian, Guti, Arche, Alex y U. ¡Hostia puta, tú! Esto Mario lo sabía hace ya 3-4 días. Además, creo que este fichaje provoca el movimiento de Guti Pichero. Porque si no hubiera sido otro intercambio, probablemente. Sí. ¡No de hecho avisaste! ¡Y ahí está bien! ¡Y ahí está bien! ¡Quiero hablar! ¡No avisaste! ¡Quiero hablar de esto! ¡Perchita dice! ¡He vendido todo mi equipo! Por lo tanto, le han clausulado a Sergio. Le clausulamos igual. Escúchame, Sergio. Sergio, le llama a tu mister. Ian ya ha elegido hasta su nombre de árbol. Anoche lo eligió. ¡Toma! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! Está contento. ¿Qué va a estar contento? ¡Si está triste! ¡Mira su último tweet! ¡No puede ni comer! ¡No puede ni comer! Me ha sorprendido mucho lo de Valirus y Sergio de Móstoles, gente. Si estuviera ahí, estaría con unos buenos jugadores, pero son 100 kilos, tío. Valirus y Sergio. ¿Cuál es el nombre? Mucho preso. Mucho preso. ¿Cómo te vas a llamar Mamu? Antes de ir a los dos fichajes de más de 80 millones que quedan, hicimos una encuesta con los jugadores antes del mercado. Solo voy a poner una respuesta a una de las preguntas, que es ¿a qué equipo te gustaría ir? Vamos a ver las respuestas de los jugadores de la liga, porque un 14% les hubiese gustado ir a Rayo de Barcelona. ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! Y solo va Edgar. Somos el peor equipo, Javi. Hostia, Buller, hostia, Buller. Pero escuchame una cosa: el 11% de Kunispori no quiere venir nadie, no entiendo. Somos el peor, es una locura. Mira, tenemos la llamada con el jugador que tiene que escoger equipo. Venga, Miki, te vamos ya a enseñar las los dos tres que quedan. Camisetas entre las que la tienes gente que lo sabe, la gente lo ¿Estás sabe. ¿Estás en París o has llegado la aquí? La gente ya? lo sabe. Ah, ya estoy en Barcelona. El problema es que. Es que la leca empieza antes de tiempo, derecha, no entiendo nada. Tema, bueno, están con pospartido todavía de Vitality. Calma, ¿dónde va? Los Buller y Rayo Barcelona. Es más, yo creo que primero tienes que descartar a uno de los tres. A pesar de ese 14%, ¡Encuesta fake! Pues bueno, primero agradecer a los dos clubes y presidentes por el interés desde el principio, pero me quedo con los de arriba, Gisbuyer Team. ¡Hostia! Bueno, gente, me tengo que ir.